Buenas tardes. Yo soy Jesús Muñoz y junto con Rubén Torramochi y Rubén Nieves vamos a hablar sobre banca ética. ¿Qué mejor para banca ética que Triodos Bank? Triodos Bank forma parte de la gran alianza global por una banca con valores, siendo un referente en banca ética. Triodos Bank no busca solo beneficios, por lo que financia proyectos que se preocupan por el desarrollo sostenible. Los principales objetivos de Triodos son mejorar la calidad de vida de las personas y la vida humana. Fomenta usar el dinero en inversiones de proyectos sostenibles con el medio ambiente y ofrece a sus clientes productos financieros sostenibles además de un servicio de calidad. Iniciativas sociales. Dentro de estas iniciativas sociales podemos hablar de integración social, discapacidad, atención a personas mayores, comercio justo y sostenible, cooperación al desarrollo o salud y bienestar. Triodos Bank financia a empresas que se basan en la inserción de personas con riesgo de exclusión social, como pueden ser inmigrantes, etnias minoritarias, víctimas de riesgo de género, de terrorismo, drogodependientes, para su reinserción tanto en la vida laboral como en la sociedad. En discapacidad, Triodos Bank colabora con la financiación de centros especiales de empleo para discapacitados, de manera que puedan romper tanto barreras físicas como sociales, a la vez que defienden los derechos. En 2011, 82 millones de euros fueron destinados por Triodos Bank a la financiación de más de 180 proyectos con este fin. En atención a personas mayores, teniendo en cuenta que la población de 65 años cada vez va aumentando más, Triodos Bank ha optado por la facilitación de financiación a organizaciones o entidades vinculadas con la prestación de servicios sociosanitarios a las personas mayores. Comercio justo y sostenible. El comercio justo y Triodos Bank se encarga de financiar a nivel internacional y nacional a productores, distribuidores y minoristas de comercio justo. También Triodos apuesta por el desarrollo de este sector mediante fondos de comercio justo y microcréditos. En el año 2011, Triodos Bank destinó más de 6 millones de euros en préstamos a tiendas y organizaciones de comercio justo. En cuanto a la cooperación al desarrollo, Triodos Bank apoya al desarrollo en los países en vías de desarrollo mediante el apoyo a organizaciones que buscan como objetivo la responsabilidad y ética a las inversiones y operaciones bancarias, cuyos intereses devengados se llevan a otras iniciativas de este carácter. En salud y bienestar, Triodos Bank financia clínicas y centros especializados. En 2011 destinó más de 300 millones de euros en financiar proyectos relacionados con la salud y el bienestar. En cuanto a otro aspecto de Triodos, es la naturaleza y el medio ambiente. Vamos a hablar de agricultura y ganadería ecológica, de alimentación ecológica, de energías renovables y ahorro energético, muy importante en estos tiempos que corren, construcción sostenible y conservación de la naturaleza. En cuanto a la agricultura y la ganadería ecológica, desde 1980, año en el que se crea Triodos Bank, se ha preocupado por financiar agricultura y ganadería ecológica. Apoya a agricultores y granaderos para que lleven a cabo labores de tipo ecológico. Es decir, cambiar de la producción tradicional a la ecológica mediante la reestructuración de deudas para mejorar las condiciones. En 2011, Triodos dedicó el 4,1% de su cartera de créditos en el sector de la agricultura ecológica, que correspondían a 730 préstamos. En alimentación, fomenta la alimentación ecológica con el fin de impulsar el desarrollo del sector agroalimentario. Financia eslabones de la cadena, desde el productor hasta el distribuidor, minoristas y restaurantes. En 2012 dedicó el 2,4% de su cartera a Triodos al sector alimenticio ecológico, con un total de 630 préstamos distribuidos por toda Europa. En cuanto a las energías renovables y el ahorro energético, desde el desastre de Chernóbil, Triodos Bank decidió invertir en energías renovables. Uno de sus principales objetivos en la financiación de energías renovables es que no se dependa tanto de combustibles fósiles y se participe más en energía, principalmente en eólica. Además, no solo cuenta con financiación a grandes empresas, sino que también financia a pequeñas y medianas empresas, además de particulares, para promover el ahorro y la eficiencia energética. La construcción sostenible. Triodos aprovecha los recursos disponibles para construir viviendas más sostenibles a partir de avances tecnológicos, así como nuevos materiales adaptados al entorno para que no lo agredan. Además, usa materiales biosostenibles,
sistemas de ahorro, de gestión de residuos y energías renovables, entre otros. En la conservación de la naturaleza, Triodos Bank ha tenido en cuenta la mayor concienciación medioambiental. Como consecuencia de esto, ha llevado a cabo medidas de lucha contra el calentamiento global, protección de la biodiversidad, así como el apoyo a empresas de tecnología medioambiental. Triodos Bank ha ayudado mediante la financiación a empresas de protección de la naturaleza y preservación del territorio de las especies que habitan en él, además de actividades de desarrollo rural. Bien, ahora vamos a hablar del impacto de Triodos Bank. Triodos Bank financia empresas de energías renovables. La banca ética ha financiado a 10.000 personas con proyectos de integración social y cuidado de nuestras personas más mayores. Además, gracias a los proyectos sociales de Triodos Bank, se ha conseguido que alrededor de 17.000 personas puedan tener alimento suficiente para un año. Por último, Triodos Bank ha financiado proyectos para ayudar a la construcción y manutención de centros educativos. Como perspectiva de futuro, Triodos Bank espera incrementar sus beneficios para los próximos años, pese a sufrir una crisis galopante el mundo, y también realiza préstamos para proyectos sociales, culturales y medioambientales, así como para empresas que tengan conciencia de energías renovables para depender cada vez menos de los combustibles fósiles. Bueno, aquí tenemos cuestiones para discutir. Esta es una muestra donde podemos ver la rentabilidad que ha ido obteniendo Triodos Bank a lo largo de los años. Cada año, Triodos Bank tiene más ingresos, genera más beneficios al fin y al cabo, como podemos observar bien en esta gráfica. Luego, la financiación de Triodos Bank. Triodos consigue su financiación principalmente de los depósitos de los clientes que confían en esta banca ética. También obtiene financiación de los rendimientos de los créditos que concede a empresas o proyectos sostenibles que no tendrán un gran valor, pero ayuda a la propia financiación de Triodos Bank. Luego podemos usar, como por ejemplo, los criterios que utiliza para financiar proyectos. Triodos Bank identifica a sectores sostenibles de empresas con proyectos innovadores, ya que es muy importante en este tiempo que corre la innovación. También elige proyectos que tengan un valor añadido, que aseguren que los proyectos que financian siguen sus criterios de inversión. Financia también proyectos que se identifiquen con la ética empresarial de Triodos Bank y supervisa los proyectos para que la financiación llegue a esos fines y no se utilice para otros. Bien, ¿Triodos Bank cómo se ha dado a conocer? Pues se ha dado a conocer a partir de la crisis de 2008. También salió en el programa de Jordi Évole, Salvados, como banca ética y responsable con la gente y con el medio ambiente. Además, Triodos Bank se presenta también en las redes sociales, como Facebook y Twitter. Bien, aquí tenemos la plantilla. La plantilla ha solido ir aumentando conforme no suele variar mucho. Bien, como conclusión, Triodos Bank lleva a cabo la financiación de proyectos sociales y medioambientales, que sin una banca ética como esta no se podrían llevar a cabo. También vemos que Triodos Bank se muestra como una banca transparente al público y responsable con la sociedad en su conjunto. Triodos Bank no busca su propio beneficio, sino que deja este a un lado para obtener un valor añadido con proyectos sociales y destinados a mejorar el mundo en el que vivimos. Y muchas gracias por su atención, esperemos que les haya gustado y que hayan disfrutado con